Don Saúl Sánchez, exiliado hace 48 años y más, luchando por volver a mi patria libre, y exijo que llegue el momento en que Cuba pueda convertirse en el hogar de todos los cubanos, de todas las visiones, de todas las filosofías. Que llegue el momento en que el ser humano no sea castigado por expresar su criterio. Que llegue el momento en que la nación cubana pueda reintegrarse en su territorio nacional. Que llegue el momento que ese viejo sueño de constituirnos en una república democrática, soberana y justa se logre. Y esta exigencia no se la hago a los dictadores de Cuba, sino me la hago a mí mismo, y pido que cada cubano se la haga también, para que todos, como buenos obreros, luchemos por construir ese gran edificio, del cual después, cuando hayamos terminado y nos sentamos todos dentro de él, vamos a poder decir, como decía la portuguesa,